Buena gente, estamos en otro FFF de Factorio, el blog que sacan los viernes los creadores de Factorio para hablarnos de la expansión. Estamos a 3 FFF, este es el 3, ¿vale? Luego vendrá, va a venir el 2 y luego la 1 y ya sale la expansión. Nos quedan 3 FFF. En el T-3 nos dicen Gleba y Cautiverio. Cautiverio, ¿qué es esto? Dice, hola, es hora de hablar más sobre Gleba, algunos cambios y también algo nuevo. Por si alguien se ha perdido un poco, de los 4 planetas nuevos, han anunciado 3, ¿vale? Uno es Vulcano, que con lava, gusanos gigantes y cosas muy locas. Gleba, planeta planeta pantanoso, con arañas gigantes, monstruos, plan pentápodos con 5 patas, ¿no? Ahí que disparan cosas, mucho, mucho loco todo. Y tienes que sembrar, porque en el de Vulcano tienes que extraer cosas de lava. Y luego Fulgora, un planeta en el que no puedes construir sobre arenas movedizas, pero sí sobre islas de roca, y tienes que coger energía de los rayos. Y toda la minería la tienes que hacer de ruinas que hay en el suelo, ¿no? Está muy bien, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dicen de Gleba. Dice, los problemas de Gleba. En los últimos meses, bueno, el cuarto planeta que no he mencionado es porque es secreto, todavía no se sabe. Lo único que se sabe es el nombre y porque se ha filtrado, no porque lo hayan dicho ellos, así que yo voy a ignorarlo, ¿vale? Pero que sepáis que el último nombre se sabe. No te dice nada el nombre, no se sabe nada, pero bueno. Sospechamos que puede ser un planeta helado en el que vas a necesitar muchísima energía. Las teorías creo que más se aceptan por aquí, por la comunidad nuestra. Planeta helado que con la energía va a tener que derretir zonas. A lo Frostpunk, un poco, ¿no? Ahora que lo pienso. Pero bueno, dice, en los últimos meses hemos estado pensando en cómo mejorar Gleba. Siempre ha existido este problema fundamental con los planetas de orientación biológica. Otras cosas que se producen en el juego tienden a no ser orgánicas, por lo que no encajan tan fácilmente con un planeta basado en la producción de más hierro a más circuitos electrónicos. Dice, es difícil integrar las cadenas de producción biológica en el resto de fábrica tradicional, ya que aquí se trata principalmente de metales. Encontrar cosas útiles para desbloquear es difícil, especialmente en comparación con los productos basados en metales y productos electrónicos como Foundry y Electromagnetic Plant. ¿Ok? Foundry se refiere a la fundidora, claro. Y durante la fiesta LAN que tuvimos hace un mes, estos problemas solo se confirmaron y nos dimos cuenta de que había muchos más problemas en otras áreas. O sea, está guay que hayan hecho la fiesta LAN, porque en la fiesta LAN han surgido problemas que ellos ni siquiera habían visto, de jugadores potentes de Factorio que les han podido decir cosas, ¿no? Y haber a gente interactuar con Gleba hizo que nos sintiéramos mucho más apremiantes en la búsqueda de soluciones. Hay un cambio en particular que es significativo y describe bastante bien nuestro enfoque. Dice, cultivo de bacterias. Hostia, cultivo de bacterias. Una de las cuestiones en Gleba era que se construirían dos fábricas, una para agricultura que eventualmente produciría el paquete científico y la habitual de hierro-cobre que fabricara la fábrica y las partes del cohete. ¿Vale? Dice, el árbol de elaboración normal fue completamente separado del orgánico. ¿Vale? O sea, tienes el árbol de elaboración normal aquí a la izquierda, ¿no? De la mina de hierro sacas la placa y la tuerca, del cobre sacas la placa y el hilo, de estos dos, bueno, estos dos de cruce de estos últimos cuatro, sacas el chip verde y el chip rojo. Y aquí pues tienes otras cosas, ¿vale? Que sacas de las plantaciones. Ok. Dice, esto es una especie especialmente problemático porque la fábrica agrícola no contribuía de ninguna manera hasta que hubieras entregado los paquetes científicos a tu laboratorio. Y, como hemos aprendido, es preferible intentar que cada paso que des sea gratificante y útil de inmediato. Durante mucho tiempo habíamos querido añadir una forma de crear mineral de hierro y cobre mediante la agricultura, pero no estábamos muy seguros de cómo hacerlo. Obtener cantidades industriales de minerales a partir de plantas parecía algo inimaginable. Dice, estromatolitos esperando a ser extraídos. Estromatolitos se refiere a los estos, ¿no? Las pompas estas raras, ¿no? Supongo que sea. Dice, la idea que hemos implementado... Verá, se viene vídeo. La idea que hemos implementado es que algunas bacterias se pueden encontrar en los pantanos donde crecen plantas agrícolas. Los estromatolitos son... estromatolitos, a ver cómo lo dicen en inglés, porque no sé cómo lo dicen en inglés. Los estromatolites, ¿vale? Los estromatolitos son objetos similares a rocas que se han formado allí durante muchos años, actuando como bacterias y minerales acumulados para que puedan obtener rápidamente al principio. ¿Vale? Para que puedas obtenerlo rápidamente al principio. Se puede procesar Yamako Jelly Nut con una pequeña posibilidad de obtener bacterias de cobre y hierro, respectivamente, lo que refuerza la sensación de que realmente no hay mucho en él. Pronto desbloquearás la biocámara y, como eres un ingeniero ingenioso, podrás replicar y cultivar las bacterias que hay en ella hasta alcanzar cantidades verdaderamente industriales. Es decir, puedes, en un aparato específico, replicar las bacterias que generan cobre y hierro. Buenas, Chimbol, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Vale? O sea, te van a poner este edificio, a ver si lo entiendo. Vale, estás metiendo dentro estas bacterias, estos verdes y estos rojos, ¿no? Lo meten aquí dentro, a ver si veo lo que saca. Vale, está sacando comida podrida, porque está aquí abajo era podredumbre, ¿no? A ver, aquí abajo, ¿qué dice? Dice, cultivo de bacterias que transforman minerales de hierro y cobre. Que transforman minerales de hierro y cobre. Ya, pero ¿dónde está el mineral de hierro y cobre? Pues aquí arriba saca una burbuja azul y aquí vamos a ver una burbuja de color
verdosa amarillenta, ¿eso luego se puede hacer con algo? ¿O eso son las bacterias? Ah, vale, eso van a ser las bacterias. Vale, eso van a ser las bacterias. Tiene pinta, vale. Tiene pinta de que estás sembrando bacterias y las bacterias se las lleva y, esa, y con esas bacterias luego podrás hacer cobre y hierro, ¿no? Tiene pinta. Dice, pronto desbloqueará la biocámara y con... claro, la biocámara. Es esto, entiendo yo, ¿no? Dice, esto hace que la cadena agrícola sea inmediatamente útil para crear mineral de hierro y cobre que puedes usar para construir más fábricas en gleba. Y una vez que tengas suficientes, puedes simplemente cambiar la producción agrícola completa. Como resultado, los pasos que estás dando son mucho más útiles y menos tediosos. Un pequeño y hermoso detalle es que las bacterias se descomponen directamente en el mineral, por lo que es un lugar donde la descomposición te ayuda por una vez. ¡Ah! O sea, estas bacterias que estás dejando aquí, cuando pase el tiempo de descomposición, terminarán siendo cobre y hierro. Mineral de cobre y mineral de hierro. ¿Entiendo yo? ¡Qué guay! Dice la recompensa. Es bueno cuando la actividad es divertida, pero es mucho mejor cuando tienen, también tiene sentido y conduce a algún lado. Obtener mejoras importantes en la fábrica es forma de que nos gusta estar motivados en Factorio. Hay un puñado de mejoras que se pueden desbloquear con el paquete de ciencia agrícola, como el insertador de pila, el Spidertron con torreta de cohete o recetas más eficientes para plataformas espaciales. Pero hay una nueva tecnología específica. Cautiverio de mordedores. ¿Qué dices? ¡Oh! ¡Ostras! StarCraft, dice Simbo, totalmente. Me cago en la leche, tío. Que viene una especie de nave, se pone encima, tarda un tiempo y luego la haces tuya. Me muero. ¿Vamos a leerlo? Bioflux es una combinación de Yumako y Jellinat procesados. Se elabora en gleba y se puede utilizar para capturar a los desovedores... Desovedores, o sea, lo de los huevos, demoledores en Naubis. Un robot de captura cargado con dosis de soluflux, de solución bioflux y que es disparado desde un lanzacohetes. El robot de captura se engancha a un engendro y pronto este se vuelve inofensivo y dócil. Hostia, tío. Me cago vivo, tío. Me muero. Tiempo de captura reducido para demostración. Una vez capturado, el desovador ya no produce larvas de moscas mordedoras y los huevos de moscas mordedoras pueden, o sea, de bitters, pueden recolectarse con insertadores para posterior procesamiento o eliminación. Hostia, ¿qué está pasando ahí? Coño, que está sacando huevos. Está sacando huevos. Ostras, que ahora Julito ya no va a tener que matar a los bichos. Huelo, ¿qué dices, tío? Mientras siga alimentándolo con bioflux en intervalos frecuentes, el engendro permanecerá así. De lo contrario, se volverá rebelde y volverá a su forma natural, generando nuevamente mordedores hostiles. Los huevos de mordedores se pueden usar inmediatamente para mejoras en la agricultura, para elaborar un módulo de productividad 3 o porque sentimos que los desbloqueos de gleba no nos motivan lo suficiente. ¡Un nuevo laboratorio! ¡Buah! ¡Hostia, qué guapo, tío! Vale, vale, vale. ¡Guau, qué guay! ¡Qué guay! Este FFF mola mucho. Este FFF mola mucho. ¡Guau, tío, qué chulo el laboratorio! Claro, es un... Es un de esto de bitters lo que hay dentro, ¿no? Es un de esto de bitters, tío. Es un nido de bitters lo que hay dentro, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué guapo, tío! Vamos a ver qué dice. Combinado con otros elementos, el huevo se puede cultivar y eclosionar en un laboratorio mutado. Como podéis leer más abajo, el trabajo de los gráficos apenas ha comenzado, pero aquí podéis ver una versión en progreso del mismo por parte de Erendel y Jerzy. O sea, esto no está terminado. ¿Vale? Pero esto es un work in progress. Hostia, qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Dice, gráfico del nuevo Biolab en proceso de desarrollo, sujeto a cambios. O sea, que no sabemos si va a ser así definitivamente, pero de momento está muy, muy chulo, ¿eh? 11 potes... No, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 aquí abajo. 12 aquí abajo. No me acuerdo cuál es cuál. Gleba es la verde, seguro. Vulcano es la naranja, seguro. Y la rosa tiene que ser fulgora, seguro. La blanca es la del cohete. Las seis que están a la izquierda son las de siempre. Y me falta una azul y una negra, tío. O azul oscuro.
No tengo la menor idea de por qué hay... Porque yo me esperaría una ciencia... Ah, vale, ya sé por qué. Por el mismo motivo que hay ciencia blanca. ¿La ciencia blanca qué es? ¿Es ciencia de planeta? No, es una ciencia extra. ¿Vale? Pues lo mismo, habrá ciencia del planeta final y luego habrá una ciencia extra de todo. Una ciencia espacial, una ciencia del sistema solar, no sé cómo la llamarán, pero seguramente sea la negra, ¿no? La ciencia azul será del planeta final, que todavía no nos han dicho. Si me salen las cuentas, creo que sí. Y la negra será una ciencia final de todo. ¡Buf! Menudo locurón, tío. Menudo locurón, tío. Me encanta, ¿eh? Dice el Biolab, solo se puede usar en Novis, ya que el organismo que contiene moriría en otros planetas. Pero a cambio, solo consume la mitad de la cantidad de paquetes científicos para cualquier investigación. Ojo, ¿eh? La mitad de paquetes científicos para cualquier investigación. Si consigues llevar todas tus potis a Novis, te cuesta la mitad. Está muy bien, ¿eh? Y te puede ser que solamente se fabrique en el espacio de la negra, dice Supre. Pues puede ser. La verdad es que sí. Puede procesar todos los paquetes científicos con un laboratorio normal. También tiene 4 ranuras para módulos. ¿Ok? Eso significa que es un desbloqueo poderoso y obtenerlo al principio debería ser bastante gratificante. Ya veremos si finalmente logramos romper el desequilibrio de Vulcanos y Fulgora, que eran claramente superiores a Gleba. Pero al menos ahora la diferencia es mucho, mucho menos marcada. Hombre, si te meten, como te han metido, ¿no? Un nuevo laboratorio que te duplica la efectividad de las potis. Te lo duplica. Te meten esto para poder hacer módulos de productividad 3, ha dicho, ¿no? Módulo de productividad 3. Puedes hacer... Los huevos moledores se pueden usar inmediatamente para mejoras en la agricultura y un módulo de productividad 3. Buah, tío. Y te hacen el cohete este, tío. Es que está guapísimo este cohete, ¿eh? Y encima ahora también se puede hacer cobre y hierro de la agricultura. Yo qué sé, me da la sensación de que sí, la verdad. No sé si sean superiores, pero bueno. Un poco de historia de fondo. Es posible que notes que el Biolabs que se ve arriba se parece mucho al desove de una especie moradora en cautiverio. Hasta hace muy poco, eso era más o menos lo que era. Se refiere a que el laboratorio, que este de la derecha, era simplemente esto, pero en forma de laboratorio, como una especie de tier 2, ¿no? Arte conceptual de Randell, ¿ok? Dice el señor, de el beat en el laboratorio me recuerda al final de la película Space Troopers. Puede ser. Sí. Tenemos una cantidad en el juego llamada generador de moledores sintéticos. Le agregamos porque pensamos que sería bueno poder colocar nuestros propios generadores en cualquier lugar para aumentar la producción de huevos de moledores al estilo típico de factorio, de filas y filas de máquinas. A ver. Hostia, tío, mira el aspecto que tenía antes, qué guapo. En verdad me gusta un montón, tío. En verdad me gusta un montón. Aunque da un poco de miedo, la verdad. Dice, mientras intentamos simplificar algunas cosas y encontrar recompensas para Gleba, el generador de moledor sintético comenzó a perder su importancia y al mismo tiempo sentimos que faltaba algún desbloqueo poderoso para Gleba. Al principio lo cambiamos para que fuera un crafter más universal, dándole la capacidad de fabricar paquetes científicos de Novis, combustible sólido, combustible para cohetes, todo con una bonificación de productividad similar a la fundición y la planta electromagnética. Las recetas se sentían un poco forzadas y la bonificación no era tan grande en comparación con sus rivales, pero algo era algo. ¿Vale? El engendro de moledor sintético descartado en su forma de fabricante de paquetes científicos. Un poco de tripofobia aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí, es verdad. No mucho, pero un poquito. Dice, por el camino empezamos a soñar con convertirlo en un laboratorio completo. Sin embargo, los gráficos estarían lejos de ser una solución visual adecuada, por lo que juntamos nuestras cabezas con Albert y Arandel y decidimos hacer un ajuste de último momento para crear un Biolab semiorgánico adecuado que incluiría más de las estructuras del laboratorio típica. La versión final estará en SpaceX el día del lanzamiento. Le quedan 2 semanas. Bueno, sí, 2 semanas, ¿no? Me quedan... como esto significa que hemos descartado el generador de moledores sintéticos, hemos añadido una forma de fabricar los generadores de moledores cautivos que los puedes colocar en cualquier lugar de Novis que desees, de modo que aún puedas aumentar su producción de manera conveniente. Esta tecnología se desbloquea en el último planeta, por lo que no se trivializará demasiado pronto. Y los generadores cautivos que hagas tendrán sus propias peculiaridades. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ojo el spoiler que me está soltando del último planeta que se lo está callando otra! Esto ya me lo han hecho antes. O sea, que hay una tecnología que te permite coger un nido de bitter, llevártelo a donde quieras y generarlo ahí. Generar un nido de bitter donde tú quieras. Para alimentarlo ahí y crear huevos donde tú quieras. Tu fábrica, tus cosas, tus condiciones. Granja de bitter, efectivamente. ¿Podré montar un bitter loco boy, te imaginas? Ojalá, tío. Está guapísimo.
Pero dicen que esa tecnología solamente va a estar en el último planeta y como el último planeta tardará mucho en llegar, pues no es algo trivial que pasa desde el principio. ¡Ah! Y encima dice que los generadores cautivos, los generadores de los nidos de Bitter que tú hagas, ¿vale?, tendrán sus propias peculiaridades, o sea, que no son exactamente un nido natural. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero no me lo dicen, ¿vale? Dice conclusión. La idea de capturar a los mordedores ha estado en nuestras cabezas durante mucho tiempo y en la era espacial, desde la última lluvia de ideas, sería seria, que dio origen al prototipo inicial. Los huevos de mordedor también hacen uso de la mecánica de descomposición, ya que se descomponen y se convierten en mordedores vivos. Hostia. El laboratorio basado en mordedores ha tenido muchos usos antes y creemos que ahora ha encontrado su verdadera forma. Durante el último mes hemos mejorado la experiencia de Gleba en muchas otras maneras. Hemos cambiado la generación de mapas, hemos limpiado algunos gráficos, hemos ajustado muchas recetas, si no todas. Hemos hecho que los enemigos sean menos locos, hemos añadido nuevas formas de obtener recursos y hemos hecho que las recompensas sean mucho más atractivas. Muchos de los cambios son demasiado detallados para el contexto de los FFF. Ahora va a resultar que los FFF nos ponen detallistas, cabrones. Madre mía, tú. Pero nos gustaría expresar nuestra profundidad gratitud con los comentarios de nuestros evaluadores, que han sido de gran ayuda. Hablando de probadores, tengan en cuenta que el embargo de contenido de prensa finaliza el 14 de octubre. En 10 días. Así que si quieren evitar spoiler, ténganlo en cuenta, ya que no hay restricciones sobre lo que pueden mostrar. Está diciendo que hay 100 personas, algunos de ellos creadores de contenido, la mayoría supongo, de habla inglesa supongo, que se han pasado entero Space Age. Pueden contarlo todo. Yo evidentemente no quiero saber nada, no quiero saber nada que no me digan los creadores de Factorio, para llegar un poquito virgen, algo virgen, porque evidentemente muy poco virgen vamos a llegar, pero algo virgen, ¿no? Pero si una persona te viene y te cuenta ya todos los microsecretos que no te han dicho los creadores, es como romper ese pequeño hilo de magia, de misterio que te quedaba, ¿no? Está un poco bueno. Si no hay más remedio, pues te lo comerás el spoiler. Pero yo voy a intentar evitarlo. Lo digo para que nadie venga y me cuente movidas que no se digan en los FFF, ¿vale? Dice, cautívanos con tus ideas menos consentidas, lugares de siempre, y no discutas si Bioflux es droga o alimento. Obviamente es... Bioflux es droga o alimento. Cuando le metes el Bioflux a los bichos, ¿qué le estás metiendo? ¿Droga o alimento? A ver, yo entiendo que lo que haces es alimentarlos y como no tienen la necesidad de reproducirse, o sea, de reproducirse, tienen la necesidad de ir a buscar alimento, no saca Bitters. ¿O será droga? ¿Los drogas? ¿Y entonces se quedan como dormidos, aletargados? Fernando dice, ¿cuál es el plan de la semana de lanzamiento? ¿Directo 16-20? ¿7 días? No, será más. Será más, Fernando. El día de lanzamiento de Factorio, bueno, la semana de lanzamiento de Factorio... Estaremos jugando seguramente primero hasta las 10 de la noche, seguro. ¿Y desde qué hora? Desde las 4 de la tarde, yo creo. No empezaré antes. Bueno, puedo empezar antes, pero no a jugar. Porque entiendo que habrá gente que estará trabajando, gente que no podrá. Entonces, por respeto a este tipo de cosas, ¿vale? Creo que empezaré a las 4 a jugar. Puede que el directo lo empiece antes, ¿vale? ¿Y hasta qué hora estaré por la noche? Pues yo creo que hasta las 10. ¿Serán 6 horas al día? Que yo creo que está bien, ¿no? Al menos la primera semana. La primera semana 6 horas al día, yo creo que está bien. Así nos lo pasamos rápido. Al final tu hijo es loco y dices, Diaco, vete a cagar. Muteki Nomi dice, quiero tener la sensación de descubrir otra vez Factorio. Más o menos. Santi dice, todo hasta la land. Ya han dicho que han cambiado y ajustado cosas. ¿A qué te refieres? El que venga a spoilear, Banned for Life, dice Simo, claro. Bueno, semana desinformada. Hombre, el café de Mongolia tenemos que hacerlo, lamentablemente. Queremos jugar a Factorio, pero habrá que hacerlo. Bueno, Zaras, ¿qué pasa? Pero bueno, ya me imagino a la gente jugando partidas adelantándome. O sea, el primer día adelantaremos nosotros, todo el mundo juega por su cuenta, pero a partir del segundo día todo el mundo me adelanta a mí. Eso es así. O sea, todo el mundo se pone a jugar de noche, 12, 15, 20 horas, y me adelantan todos. Me adelantan todos, a la bestia. Dice Santi, lo de las 100 personas que se han pasado el juego. Ah, es que has dicho la LAN, será una LAN, L-A-N, una LAN party. Bueno, pues ya, listo, gente. Yo creo que está muy bien. Este FFF sí que me ha gustado, ¿eh? Este FFF sí que está muy chulo, ¿eh? En fin, queda Factorio LAN, pues sí. Lo que me hace pensar es que todas estas mecánicas nuevas
Imagínate los modders que hacen los mods gordos de este juego, ¿vale? Imagínate los modders, gente. Imagínate los modders cómo se van a poner con todo esto, tío. Menuda maravilla. Estoy deseando ver lo que hacen, gente. Estoy deseando ver lo que hacen. En fin, gente de YouTube, corto por aquí. Nos vemos en el próximo FFF, que será FFF-2. Y ya nada más que quedaría uno. Besote. Chao.